Hola, yo soy Carbias y te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola, yo soy Carbias, estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con la ubicación de todas las monedas de experiencia de la semana 6, así que empecemos. Y bueno, pues vamos primero con la ubicación de todas las monedas azules de esta temporada. Como puedes ver, la primera se encontraría justamente en esta zona, a un lado de lo que sería Campo Caline e Hidro 16. Entonces lo que tenemos que hacer en esta ocasión es destruir este objeto y como pueden ver ya saldría la primera de las monedas. Y bueno, la siguiente moneda la estaríamos encontrando justamente aquí. De hecho, pues es en Rincón Rencoroso, justamente aquí. Y te recomiendo que vengas con el disfraz para que pues los bots no te disparen. Lo que tenemos que hacer en este caso es destruir este objeto. Y como puedes ver, en cuanto lo destruimos, pues ya tendríamos la segunda moneda. La siguiente moneda la estaríamos encontrando pues justamente aquí. De hecho, la ubicación exacta pues sería aquí muy cerca de Parque Placentero, justamente debajo de este árbol. Lo que tenemos que hacer pues es destruir esta banca y como pueden ver ya saldría la tercera moneda azul. La siguiente moneda la estaríamos encontrando justamente en esta zona, específicamente aquí, y lo que tenemos que hacer pues es destruir este objeto. Una vez que lo destruyamos pues ya tendríamos la cuarta moneda. Y bueno, la última de las monedas azules la estaríamos encontrando justamente en esta zona muy cerca de Campo Caligine, y lo que tenemos que hacer es destruir esta casa de campaña. En cuanto la destruyamos pues ya saldrá la última y ya tendríamos todas las monedas azules de esta semana. Y bueno, pues la primera de las monedas moradas la estaríamos encontrando justamente en esta montaña, muy cerca de lo que sería Albercas Adormecidas. Y pues hacemos lo mismo que en todas las semanas llevamos haciendo, que es encerrarla para que no se nos vaya ninguna y podamos conseguir pues toda la experiencia de esta moneda. Y pues bueno, la segunda moneda morada la estaríamos encontrando justamente en este arbusto, en lo que sería pues Lago Canoa, o a un lado de lo que sería Ciudad Comercio, justamente aquí. Aquí es donde estaría. Pues lo que hacemos para facilitar más el agarrar la moneda pues es destruir el arbusto y rodeamos igual la moneda como en la anterior y ya tendríamos las dos monedas moradas de esta semana. Y bueno, la primera moneda verde que encontraremos se encuentra justamente en esta zona, justamente a un lado del Parque Placentero. Como pueden ver, se encuentra pues entre los ojos de esta pequeña cara y lo que hacemos pues únicamente es pasar a un lado de ella y ya la tendríamos. Y bueno, la segunda moneda verde la estaríamos encontrando justamente en esta casa, en Lago Canoa o a un lado de Ciudad Comercio. Pues hacemos lo mismo que la anterior, únicamente pues pasamos por ella y ya la tendríamos. Y bueno, pues la tercera moneda verde la estaríamos encontrando a lo que sería a un lado de Setos Sagrados, justamente pues en esta ubicación. Lo que tenemos que hacer es, pues si quieren destruir el arbusto o si no, pues únicamente pasan por él y ya tendríamos la tercera. Y bueno, la cuarta y última moneda verde la estaríamos encontrando justamente en este arbusto. La ubicación exacta pues sería aquí, a un lado de lo que sería Albercas Adormecidas, justamente aquí. Y pues hacemos lo mismo que en la anterior, destruimos el arbusto o pasamos por él para recoger la última moneda y ya tendríamos las monedas verdes de esta semana. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.